Todo el territorio nacional, 27 grados la temperatura. Joel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Luis, saludo a nuestros televidentes. Súper bien. ¿De Cuaponapa? Arrancando y observando las imágenes del fin de semana, circuito tras circuito, violencia tras violencia, atracos tras atracos en el este del país. Al parecer, todavía no encontramos la fórmula para frenar la ola de delitos. Yo creo que estamos pasando por un momento muy delicado en materia de seguridad. Lastimosamente, aquí en el este del país, me apena mucho que hoy el ministro del Interior haya cancelado su visita al este. Hubiese sido la oportunidad para que los colegas que van a las coberturas pregunten cuáles son las estrategias que desde Interior, desde Comandancia, la cúpula policial está preparando para hacer frente a esta ola imparable, al menos aquí en el Alto Paraná, ya es insostenible. Llegamos a límites insospechados, con mucha violencia de por medio, tal como ustedes observaban en imágenes de circuito cerrado. Este guardia, muy osado por cierto, que terminó repeliendo a tiros la acción de los delincuentes, pero él termina baleado y hoy vamos a conocer sobre su salud. Reitero, estamos en un momento muy delicado. La policía alto paranaense, la policía local en materia de prevención no está dando resultados. Y eso implica de que evidentemente los delincuentes tengan rienda suelta, estén bailando, estén en su salsa, disfrutando de este dulce momento para ellos a fin de cosechar dentro de lo ilícito. A ver, el fin de semana se reportaron al menos 50 casos. Si no es más. Si no es más, pero es un cálculo estimativo, teniendo en cuenta el informe. Hay veces que no se remiten los informes, hay gente que ya no va a denunciar. Hoy, por ejemplo, vamos a tener el testimonio del dueño de un local gastronómico, muy apenado por la inseguridad aquí en el este del país. Bueno, vamos a hablar de esto que también se llama violencia, y violencia que se genera en torno a un deporte muy querido, el fútbol. Pero la mezcla de este deporte con el alcohol generalmente quiere terminar de mala forma. Estamos hablando de la Copa UNE. Copa UNE, universitario, se supone, estudiantes, seres racionales, ya sabemos compartir. Están en una etapa culminante de la educación, la educación terciaria, lógicamente, una institución muy prestigiosa, pero acá hay que decir de que se conjugó una enemistad de bastante tiempo, cuyo motivo real no sabemos, y por otro lado el alcohol, que finalmente desató en una verdadera batalla campal ya prácticamente en horas de la madrugada del sábado, domingo en realidad, en el interior de la universidad, allí en el campus, kilómetro 8 de Ciudad del Este. El encuentro deportivo culminó a los golpes en la Facultad de Filosofía y la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Este. Esta batalla campal fueron protagonizados por estos estudiantes en el polideportivo. Daba los detalles. La riña ocurrió durante la disputa. Muchos detalles no se tiene cuál sería esa enemistad, pero ya ven ustedes los contenidos y también están observando ustedes las imágenes de cuál sería uno de los principales contenidos de esta batalla campal que terminase de esta manera. Terrible, a los golpes, empujones, gritos, algunos estudiantes tuvieron que parar en los centros asistenciales y de esta manera culminó este encuentro deportivo. Pero vamos a ir también a las imágenes con audio ambiente de esto que ocurría en el interior de la universidad. Ahora bien, las repercusiones. ¿Se pronunció la universidad o deslindó responsabilidades? Porque entiendo que es un torneo que se organiza y es muy tradicional año tras año, como una especie de corresponsabilidad entre la universidad por un lado y por otro lado el gremio estudiantil, Joel. El centro de estudiantes. Exacto. Por el momento todavía no tenemos un comunicado, un repudio por parte de la institución, si bien el centro educativo, por lo menos la organización de estudiantes, sí tomó la intervención, las medidas correctivas correspondientes también. Bueno, inhabilitando que estos estudiantes puedan seguir en la competencia.
los videos que ven ustedes justamente son bastante claras, las situaciones, los momentos que se vivió también. Uno de los estudiantes incluso tuvo que ir a parar a un centro asistencial. Desde la organización de la Copa UNE han asumido determinaciones contra las facultades y exclusión de algunas personas. Hasta ahora, institucionalmente, la Universidad Nacional del Este no ha emitido ningún comunicado y asumido ninguna determinación con relación al lamentable episodio que se produjo en el predio de dicha institución. Bueno, estas son las imágenes. Vamos a ir compartiendo con audio ambiente el momento tenso. Lo que sí sabemos es que se enfrentaron a golpes integrantes de la Facultad de Filosofía por un lado y de Agronomía por el otro lado. Y ya hablan de una rivalidad de tiempo atrás. Desconocemos el motivo, pero rivalidad al fin, que desencadenó en esto. Una pena, porque pudo haber terminado peor. Vemos guardias, dos, tres guardias ahí. También tratando de apaciguar la situación, pero no había caso. No había caso. Estaban sacados los muchachos. En los videos también se pueden ver que los alumnos estaban ingiriendo bebidas alcohólicas sin control alguno. Según presente, incluso hubo circulación de drogas. Esta es la denuncia que también hicieron los presentes. Así mismo. Esa es la realidad. Y vamos a audio ambiente para conocer. Este es el momento en donde, a ver si nos percatamos bien. A este muchacho, ahí está, el de gris, el que lanza la botella. Empieza a arrojar. Probablemente botellas. Este muchacho, ya identificado, sea el responsable de una terrible agresión a un muchacho de la Facultad de Filosofía que terminó hospitalizado. Y esto se puede corroborar con la secuencia de videos. Este es el video específicamente. Ustedes pueden ver y percatarse, muchacho de jeans, una remera de color gris que termina noqueando y ahí corre, ahí está. Es terrible todo lo que sucedió en el campus de la UNE durante el fin de semana. Después de leer minuciosamente los artículos del reglamento de la Copa UNE, nosotros tuvimos la oportunidad de recabar todas las informaciones pertinentes. Y específicamente en el artículo 31 menciona que solamente puede darse la eliminación de un equipo, en este caso una facultad de una modalidad, en caso de que haya reincidencia de un acto de vandalismo, de agresión. En este caso nosotros repudiamos, como dice mi compañero, la violencia. Nosotros tratamos de calmar las aguas para que se pudiera dar una fiesta, porque era una fiesta, estábamos todos eufóricos, todos muy en medio de un jolgorio, algabaría, y era todo felicidad, hasta el momento de que ellos empezaron a arrojar las latas de cerveza en la cual se situaban personas, mujeres, niños, familiares que vinieron a vivir esa fiesta. Entonces, en ese aspecto, nosotros, como método de defensa, tuvimos que calmar, pero como dijo el compañero también, no podíamos hacer nada debido a la falta de custodia policial.
teníamos que tener en cuenta de que eran muchas personas que vinieron a percibir esta fiesta, este deporte que nos une en parte, pero terminó en una gresca muy, muy grande, y debido a eso estamos pagando nosotros los platos rotos. Los deportistas que propiamente no tuvimos nada que ver. Ahora nos descalifican sin ningún argumento, hacen un sufragio democrático ahí entre ellos, y justamente van a darle la oportunidad de jugar las semifinales a los equipos de estos directivos de la FESEUNE, de la Federación, que son Politécnica y Derecho. ¿En qué instancia estaban los juegos? Estábamos en las semifinales, pasamos a las finales ganando por 4-0, teniendo en cuenta que faltaban 2 minutos, y ahí se inició la gresca debido a que unas personas violentas, que no sabemos si forman parte de la Facultad de Agro, pero estaban con ellos. Ellos lanzaron una lata de cerveza a nuestro arquero y ahí inició todo. Bueno. Expresiones del responsable del gremio estudiantil, del centro de estudiantes. Mirá la cantidad de cerveza. Bueno, es inevitable, evidentemente, ¿verdad? Pero lastimosamente todo esto derivó en una verdadera batalla campal que pudo haber terminado peor. Esa es la verdad. Y uno se pregunta, si uno tanto se prepara para combatir violencia, situaciones. Estudiamos algo para esto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos convertimos en algo que decimos el famoso que no vino, vino en cartón, ¿eh? Es terrible. Bueno, lo que pasa es que la violencia no conoce de límites ni tampoco de educación. Exacto. No hay distinción de clases para la violencia, eso es categoría. Y hay personas que aprovechan el momento, y aparentemente habrían algunos infiltrados también. Y podría ser, ¿por qué no? De todos los estudiantes. Y a partir de ahora hay que tomar más medidas. Seguramente que va a servir de ejemplo, ¿verdad? Bueno, vamos a este caso, es terrible. Estuvo 12 años prófugo Joel de la justicia, investigado por un terrible caso de feminicidio. Mató a su mujer. De 45 puñaladas, estamos hablando. 45 puñaladas, imagínense. Y por otro lado, se les indica de ser autor de una terrible violencia extrema, una golpiza que no tiene nombre, contra su propio amigo. Y de paso, el abuso sexual en contra de la mujer del amigo. Bueno, y ponan de amigo, ¿verdad? Pero esta es la situación que se daba justamente. Este hombre le invita gentilmente a este sindicado, Mariano Recalde, de 39 años, buscado hace 12 años por un terrible hecho de feminicidio ocurrido justamente en el departamento de Caguazú, el 31 de enero del 2011. Este hombre, según los datos, acabó con la vida de una mujer de 36 años, 45 puñaladas en frente a dos pequeños en aquel entonces de 7 y 2 años. La vecina fue la que se percató, porque la víctima le pidió auxilio a través de una llamada telefónica, le pidió que comunique a la Policía Nacional que su esposo está llegando de manera violenta. Cuando ella va caminando hasta la comisaría, comunica a la policía, llega y ya la encuentra tendida en el piso a esta mujer llena de sangre. Estamos hablando de Juliana, la joven Martínez, Juliana Martínez, de 36 años, quien fue asesinada por este hombre. ¿Por qué ahora recién fue detenido? Porque justamente llegó a la casa de un amigo, quien le invitó gentilmente a disfrutar del fin de semana en el kilómetro 18 Mondadú, fracción Colinas, de dicha localidad. Él, ya subido de tonos con el alcohol de por medio, empieza a agredir a su compañero de trabajo y a su amigo. Lo deja inconsciente, momento también que aprovecha para abusar sexualmente de la esposa de este hombre. Finalmente, una vecina también se percató del hecho, alertó a la Policía Nacional, llegaron los intervinientes, logrando la detención del sindicado. Ya con el procedimiento en curso ya en esta comisaría, que fue trasladado el aprehendido en un principio, no quiso identificarse, digamos, entonces tuvimos que recurrir a apoyo técnico de la policía a través del sistema AFIS, y fue identificado. Ahí se pudo percatar personal interviniente, se puso al tanto de que esta persona cuenta con orden de captura.
Estamos hablando de Mariano Recalde. Sí, Mariano Recalde, paraguayo, soltero, 39 años de edad. ¿Tuvo mucho tiempo prófugo? Mucho tiempo, aparentemente sí, porque el caso, la causa es del año 2011. ¿El hecho en sí cómo ocurrió ayer según los vecinos, según la denuncia? Sí, justamente. Nosotros tuvimos conocimiento el día de hoy, a la mañana ya, 06:50 horas. Pero según lo que comentó la vecina, que fue la que alertó, el hecho ocurrió anoche, las 23:30 horas o 12 de la noche aproximadamente. ¿Cuál fue la razón por la que él atropelló la casa de este...? Según relatan ambas víctimas en su denuncia, había un entredicho por que el ahora detenido fue despedido, digamos, del trabajo por culpa del que fue agredido, ¿verdad? Bueno, sabemos un caso delicado, no queremos proveer los datos de la mujer, pero por lo menos según ella se indica, él la sometió sexualmente. Sí, según lo que ella relató en su denuncia, sí. Bueno, ¿el hombre estaba alcoholizado también? Sí, fue sometido justamente también a la prueba del COTES, arrojando positivo el resultado. Bueno, lo importante es que está fuera de circulación. Este tipo es un peligro. Imagínate, de 45 puñaladas le mató a su esposa. Y después se fue a garrotearle a su socio y abusó a su mujer. Por suerte no mató a su amigo. Estuvo a punto. A golpe le iba a matar. Y para colmo, para coronar todo, abusó de la esposa. Pero este tipo no es terrenal, ¿verdad? Que estaba recorriendo justamente el Alto Paraná y finalmente cayó en las redes policiales luego de 12 años de ser requerido por la justicia por un hecho de feminicidio y también ahora atropello y violación de domicilio, más otros hechos que lo van sindicando también en esta investigación. 11, 22, 27 grados la temperatura. Vamos a hablar de la tremenda inseguridad. Decíamos al inicio, el peor momento acá en el Alto Paraná, la policía en materia preventiva no está dando respuestas lastimosamente, entonces se genera violencia extrema a la hora de conocer de hechos punibles, porque para muestra vale un botón. Vean ustedes estas imágenes, delincuentes y un guardia se enfrentaron a tiros. Hay que decir, la salud del guardia se encuentra estable, fuera de peligro afortunadamente. Imágenes de circuito cerrado, momento horas, de la llegada. A sábado, 19 horas, un vehículo color blanco, Toyota Carina, se acerca al guardia de seguridad. Este custodio se percata de que eran delincuentes, 4 personas a bordo de este vehículo. Empezó a repeler, a realizar disparos, interrumpiendo la llegada de los delincuentes hasta esta distribuidora de lácteos que se encontraba ya a metros. Él recibió 2 disparos a la altura del muslo, pero logró evitar que los marginales se alcen por segunda vez con la recaudación. Estamos hablando de Marcos Ramón Sanabria Acosta, de 41 años, un guardia que expuso su vida para defender el local que custodiaba. Él rápidamente fue llevado a un centro asistencial, está fuera de peligro. Los delincuentes huyeron. ¿Qué se sabe a esta hora de los marginales? Hasta el momento el vehículo que utilizaron no abandonaron, tampoco muchos detalles. Se sospecha, se presume que se dieron a la fuga ya ganando la zona de Caguazú por los elementos que también hallaron los investigadores. Felizmente no llevaron la recaudación de este local, pero sí el guardia tuvo que exponer su vida para poder impedir que los 4 marginales que estaban fuertemente armados, y se sospecha también que uno de ellos resultó herido en este ataque, por ello que tuvieron que huir para llevar al amigo. Se nota claramente con su escopeta cómo empieza a encararlos y a disparar, ¿verdad? Uh-huh. Estaba preparado y atento este guardia, incluso cuando él ya está herido en el piso. Seguía realizando disparos. Exacto. Sigue él disparando. Se adelantó, ¿verdad?, por los delincuentes, el que supuestamente realizó uno de los disparos, justamente, aparentemente recibió también el disparo por parte del guardia de seguridad. Los detalles que hasta el momento se tiene con la Policía Nacional. Tuvimos una tentativa de robo agravado ahí en el local de la Actolanda, sobre la ruta Paraguay 02, a la altura del kilómetro 11. Por suerte, el seguridad que estaba ahí apostado, vamos a decir que estuvo atento y pudo frustrar el hecho. ¿Él resultó herido? Sí, el guardia de seguridad resultó con herida en las piernas, con
arma de fuego, presumiblemente escopeta calibre 12. ¿Él se encuentra estable ya está ahora? Está estable. Ayer ya nosotros pudimos hablar con él, comenzar a tratar de sacar unas cosas y está estable el señor. Referente al hecho en sí, ¿ustedes pudieron ver el circuito? ¿Cómo actuaron los delincuentes? Sí, nosotros rescatamos el circuito cerrado que tiene el local y actuaron, vamos a decirle, rápido y con mucha violencia, porque directamente dispararon por la humanidad de la seguridad. Uh-huh. Ante este hecho, ¿ellos decidieron abortar el asalto? Sí, porque el seguridad reaccionó, pues, disparó, vamos a decirle, una o dos veces más o menos disparó el seguridad y por eso pudo evitar el hecho en sí. ¿Los delincuentes estaban a bordo de un automóvil? Estaba a bordo de un automóvil, aparentemente de una Toyota Premio, de modelo viejo. ¿El guardia qué pudo decir referente al hecho? Nada, pues nosotros sacamos esos datos a través del circuito cerrado. El señor estaba, vamos a decirle, muy asustado, no pudo visualizar por el rápido hecho que ocurrió. Entonces no pudo visualizar bien en qué vehículo se desplazaban. Realizando las imágenes, sí, nos percatamos de que el vehículo es Toyota Carina color blanco. Sí. Y aparentemente tendría una placa por las imágenes también. Vamos a ver si los investigadores logran llegar a identificar por número de placa este vehículo. El guardia está estable, reiteramos eso. Uno de los delincuentes se presume que estaría herido también porque el guardia se adelantó antes de los disparos. Él ya realizó los disparos contra los marginales y probablemente uno estaría herido. Hasta el momento es lo que se tiene. Y yo creo que eso es lo que inhibió finalmente a los delincuentes, ¿verdad? Porque evidentemente eran más. Probablemente era acompañante resultó herido. Por eso, de repente pudo haber sido el factor determinante para que terminaran huyendo de ese lugar. Pero la policía buscó en todos los hospitales. Se hizo todo el recorrido en los sanatorios privados. No llegó nadie, ¿verdad? Hasta el momento al menos no hay reporte de que hayan encontrado a una persona herida. Durante el fin de semana, a excepción del guardia de seguridad, que puso su vida y enfrentándose a estos delincuentes, y así también impedir que estos marginales lleguen hasta el local que estaba teniendo una importante cantidad de clientes. Estamos hablando de un fin de semana muy movimentado en esta distribuidora de lácteos y los delincuentes manejaban perfectamente todas las informaciones con relación a la recaudación de esta empresa. Así es. Bueno, impresionante realmente estas imágenes. Terrible ola de inseguridad. Y a propósito, al volver de la pausa, vamos a hablar de manera exclusiva con el dueño de esta pizzería que se volvió viral, ¿verdad? Porque las imágenes de circuito cerrado nos muestran cómo los delincuentes ingresan y a los que estaban allí consumiendo empiezan a violentar, se tiran al suelo. Pasaron momentos muy difíciles y fuimos justamente en busca de este testimonio para conocer de boca de la víctima, qué se siente, cómo se siente. Y evidentemente la impotencia es el factor predominante. Al igual que este ciudadano, muchos otros pasaron por lo mismo y situaciones extremas y peores incluso. Así es que vamos a tener esto en instantes. No se desprendan de nuestras pantallas. Con 32 minutos, 27 grados, movimiento intenso para tener en cuenta. Los que quieran. Sí. Fíjate la fila del otro lado, Joel. ¿Por qué se genera esto? A ver, es muy fácil cuando vemos las imágenes. ¿Por qué esta fila enorme de gente que está ingresando a nuestro país? Mirá la BR-277 de la gente que va a ingresar. Porque los camiones están sobre el puente. Entonces se genera esto, se genera la cantidad impresionante de vehículos. Muy bien, a tener paciencia entonces. 27 grados, reiteramos la temperatura actualmente. Vamos a hablar de este testimonio muy fuerte. ¿Pero qué le va a hacer? Forma parte de nuestra realidad hoy, la tremenda inseguridad y la falta de respuesta de la policía.
Bueno, situaciones que deben soportar los emprendedores, porque son los potenciales víctimas de los delincuentes que se adueñan prácticamente de la región de Alto Paraná, y es una cruda realidad. Uno va a decir, no, pero están abusando, están exagerando, pero los números, las estadísticas, la cantidad de víctimas ya es muy elevada y preocupante por sobre todas las cosas. Sí, totalmente, totalmente. Esto ocurría dentro de esta pizzería. Llegaron los delincuentes, los que estaban en la mesa, bueno, reducidos y todos directo al piso. Eran grupos de abogados justamente que estaban compartiendo entre amigos y fueron despojados de sus aparatos celulares, documentos personales, y rápidamente ya llegaron hasta la caja, porque estaban como 6 personas en el lugar. Los marginales redujeron a todos. Esto ocurría justamente el viernes último, en la madrugada. Los marginales llegaron hasta el kilómetro 5.5 de La Blanca, avenida Bicentenario, donde se encuentra este local comercial. Y las imágenes contundentes, cómo actuaron, sin compasión. Inicialmente también trajeron a los funcionarios que estaban afuera al interior, ya para que de una u otra forma no se resistan al atraco, y nuevamente salen raudamente abordando 2 motocicletas. Bueno, vamos a escuchar el testimonio. Ahí está, esta es, a ver, la imagen sí, de otro plano, ¿verdad? Ahí el momento donde mete la mano al bolsillo, sí, de las víctimas, a apoderarse del aparato celular y también de la billetera. Qué terrible. Imagínate, vos estás ahí con tu familia, no, tenés criaturas. Uno no encuentra explicación a todo esto. Imagínate estar sentado y de repente irrumpen estos marginales que no tienen control. Van a actuar como quieren. Si te resististe, van a disparar. La cena va a ser ya un escenario terrible. Uno tiene que cooperar para salvar la vida en ese momento, y eso pasó estas personas también. Hay una persona ya detenida en el marco de estas investigaciones, porque de cuyo poder incautaron los investigadores 2 aparatos celulares, probablemente de las víctimas de este local comercial. Sí, estamos todos asustados todavía, pero gracias a Dios no pasó a mayores, pero nos asustamos mucho. Gustavo, he visto que sacaron un comunicado. Queremos resaltar ese comunicado. ¿Qué pensaron en los clientes principalmente? Así mismo. Y los clientes, más que nada, se llevaron un gran susto. Y llegaron entre 4 en 2 motos. Después, cuando a mí me altearon, entramos todos adentro y ahí a los clientes ya le altearon, después directo a la caja ya. Y ahí se trajo todo el ingreso del día, la recaudación. Y después nuestras cosas, nuestra pertenencia. ¿Resaltaron, ustedes lamentaron la inseguridad? Así mismo, así mismo. Nosotros que trabajamos principalmente de noche, estamos en una situación muy, muy crítica, porque nos arriesgamos mucho. Y somos trabajadores, tenemos mucha gente que trabaja con nosotros, depende de nosotros también. Entonces lamentamos este hecho y ojalá que no vuelva a pasar y que mejoren las cosas. Me comentaste que esos clientes víctimas eran abogados, grupo de personas que vinieron a distraerse un poco, pensando también que hoy era feriado y que lastimosamente ocurrió eso con ellos. Así mismo, son nuestros clientes que suelen venirlo muy a menudo y esta vez le tocó a ellos también con nosotros. ¿Qué le despojaron a ellos? Y según tengo entendido, su teléfono, celular, documento, tarjeta de crédito, débito, todas esas cosas. ¿El monto de lo llevado de ustedes? 12 millones por ahí, más o menos. Y de, sí. Y me comentabas que esta zona ahora hubo muchos hechos y que eso es lo que pedías, mayor seguridad a las autoridades. Así mismo. Por favor, que hagan más patrulla, que hagan más control otra vez, porque ahora está muy, muy abandonado hasta ahora. Antes no, antes hacían más controles, más patrulla y más tranquilo era. Es la primera que nos pasó y ojalá que se mejore. ¿Hoy abrieron normalmente? Sí, hoy ya trabajamos normal otra vez, ya empezamos de cero otra vez. Bueno, esta es la situación, el relato justamente del propietario de este local afectado, y nos decía, justamente, hoy vamos a retomar otra vez. Medio que ya perdiendo la esperanza, ¿verdad? Pero bueno, hay que seguir trabajando, porque solamente los delincuentes viven bien en este país. Sin trabajar, el que trabaja es el que tiene que sufrir y aguantar todo hasta pagar los impuestos. Y bueno, la situación está así, de esta manera en el este del país. Pedía también mayor control, mayor movimiento de la policía en la zona. Y bueno, no sé qué decirles.
no sé más qué decir de la ola de inseguridad, porque van a decir, pero ¿están recopilando nomás las informaciones, lo que pasó? No, esto está pasando. Esta es la realidad en Alto Paraná y la situación va empeorando. Hay una desesperación también justamente de estos emprendedores que trabajan en horas de la noche. Recuerdo en años anteriores, con la aparición del grupo Lince, se frenó una ola así de ataques seguidos de motochorros. Y aparentemente esa va a ser una de las soluciones que también este gobierno tiene que implementar a cualquier hora del día, la presencia del grupo Lince por las calles de Alto Paraná. ¿Qué pasó? ¿No era que iban a potenciar el grupo Lince en este gobierno? Todavía no pasa nada. Bueno, 11:38, seguimos con la delincuencia. De este testimonio vamos a hablar de cambistas, víctimas predilectas de los delincuentes. Por eso decíamos, tienen todo liberado, están en su salsa, hacen lo que quieren. Nadie se salva. La hora que quieren. Reiteramos, es un momento muy complicado, lastimosamente, en materia de seguridad para el Alto Paraná. Cambistas, víctimas de delincuentes, Joel. Bueno, eran dos personas quienes se acercaron a este trabajador cambista que se encontraba... ¿Es uno solo? Es un trabajador cambista que se encontraba en su puesto permanente. Llegan a bordo de motocicleta, rápidamente le encañonan, le obligan a entregar una cartera que contenía aproximadamente, según la denuncia, 3 millones de guaraníes. Un trabajador cambista interceptado en su puesto laboral por estos motoasaltantes, quienes posterior al atraco ya rápidamente abandonan el lugar. Este hecho ocurría sobre la avenida Pioneros del Este y Adrián Jara, pleno microcentro de Ciudad del Este, a las 23:30 horas del domingo último. El hombre identificado como Rufino Gamarra, de 69 años, estaba en su puesto y fue abordado por estos marginales. Según lo que él relataba a la Policía Nacional, dos personas de constitución física delgada, estatura alta, uno vestía remera de color amarillo, pantalón color oscuro y kepis. Se desplazaban a bordo de una motocicleta color rojo con detalles en negro, cuyos demás datos no pudo precisar a los investigadores. Se busca las imágenes del circuito cerrado en las inmediaciones para poder identificar a estos dos delincuentes que operaron de esta manera. La víctima no puso resistencia, por ello también no fue violentada, pero ya llevaron esta suma de 3 millones de guaraníes que tenía en una de sus carteras. 6:30 de la noche tuvimos un reporte de un robo agravado sobre la avenida Pionero del Este, más o menos aproximadamente a 50 metros de la rotonda Oasis, donde se encontraban dos trabajadores cambistas. Según refieren las víctimas, estaban en el lugar cuando llegaron junto a ellos dos personas a bordo de una motocicleta. Uno de ellos con arma de fuego en mano y le despojó de una cartera que tenía en su poder este cambista, en cuyo interior había la suma de aproximadamente 3 millones. Posteriormente ya se dieron a la fuga. Minutos después llegó la patrullera, ¿verdad?, y se dictó la captura correspondiente sobre las características que nos proporcionaron, y así también convocamos a personal de investigaciones para poder verificar las cámaras de circuito cerrado para poder tratar de identificar a estos sujetos. ¿Hasta el momento no accedieron a las imágenes? Hasta el momento no. La gente de investigación están solicitando, y si en caso de los comerciantes no quieran colaborar con nosotros, entonces vamos a solicitar por vía fiscalía. Avenida Pioneros del Este y Adrián Jara, se daba este atraco a las 23:30 horas aproximadamente del domingo último. Este trabajador cambista se encontraba justamente en su puesto laboral y fue sorprendido por dos delincuentes, quienes rápidamente se llevaron la suma que tenía. Bueno, soy con 42, 27 grados la temperatura actualmente. Vamos a cambiar de tema. Abandonaron un vehículo totalmente quemado, vehículo producto de un hecho punible. Esto ocurría en la zona de Mingaguazú durante el fin de semana. Llamó mucho la atención, ¿verdad? O sea, habrán utilizado los delincuentes para cometer un asalto. Lo más probable. Sí, y terminaron abandonando ya incinerado para no dejar rastros. Es un vehículo de alta gama, y están los detalles, el chasis,
intacto. Mediante esto se pudo corroborar los datos de este vehículo abandonado en Mingaguazú, totalmente incinerado. Que probablemente fue robado en la capital del país, de acuerdo a los datos también que se daba por parte de los investigadores. Toyota Noa. Toyota Noa, esa furgoneta, ¿verdad? Sí. Exactamente. Kilómetro 17, a escasos metros de la ruta internacional. Y categóricamente la policía constató de que el vehículo se robó en la capital del país. Por eso decíamos, raro es que abandonen así. Probablemente usaron para cometer otro hecho punible. Y lo más probable se utilizó en algún atraco o en una tentativa de atraco o para la logística de la huida y se dieron a la fuga. Y ahora, para despistar, dejaron incinerado en el lugar. En realidad tuvimos conocimiento a las 23:30 horas en esta oficina de guardia a través de llamada telefónica, por el cual personales de servicio externo se constituyeron en el lugar, verificando la situación justamente, convocando a cuerpo de bomberos para sofocar el fuego del vehículo incendiado. ¿Qué vehículo es? Es una Toyota Noa, furgoneta. ¿Denunciado como robado? Denunciado, sí. Posteriormente, cuando se constituyeron en el lugar personal técnico de la Policía Nacional, verificaron por el chasis y se corroboró que efectivamente fue denunciado como robado en la comisaría 18 de Asunción. ¿Tenía otra placa? Tenía otra placa, justamente, que no le correspondía. Eso tendríamos que cotejar también si se hizo la denuncia de ese extravío o hurto de esa chapa. ¿El lugar donde se halló era una zona descampada, vecinal? Era un lugar, digamos, medio descampado, pero sí hubieron, digamos, testigos de tal situación. No así de quién hubiera sido el responsable de haber abandonado en ese lugar. ¿Se desconoce entonces los autores y la razón por la que se incineró este vehículo? Efectivamente. Se hizo todo el procedimiento. Se comunicó todo al Ministerio Público, al fiscal de turno. También así se comunicó al fiscal de turno de la causa de al cual fue denunciado en Asunción. Seguimos informando, vamos a hablar de este hecho terrible. Por eso decíamos que la violencia está instalada en la sociedad. Un hombre que terminó preso porque literal, literal, garroteó, esa es la palabra correcta, ¿verdad? Sí, textual. Garroteó a sus dos sobrinos. A sus sobrinos. Vale, Coahuel, contanos. Bueno, según los datos que maneja la Policía Nacional, una vecina se percató de que el hombre, en aparente estado de ebriedad, daba tremenda golpizas a dos menores que se encontraban a su cargo, aparentemente. La Policía Nacional rápidamente intervino en el caso, logrando la detención de este hombre y poniendo a disposición del Ministerio Público. Los niños fueron asistidos también por la unidad especializada. El hombre específicamente, cuyos datos vamos a obviar por razones que se tratan de dos menores, estaba, según los datos de la Policía Nacional, bajo los efectos probablemente del alcohol. Él ya en la sede policial decía que no sabe por qué la vecina se metió en la situación, que solamente estaba corrigiendo a sus dos sobrinos de 14 y 11 años. Una persona del género masculino de 27 años de edad fue aprehendido por supuesto hecho de maltrato de menores. Personal de esta comisaría acudió en el kilómetro 20 a Caraguario, María Auxiliadora, a través de una llamada de vecinos del lugar, informando que dos menores están siendo sometidos físicamente. ¿Se procedió al rescate de los niños y a la aprehensión del sindicado? Se procedió, se dialogó con los menores, uno de 14 años y otro de 11 años de edad, manifestando que el tío, en este caso, cada vez que ingiere bebida alcohólica le maltratan en forma física y también psicológica.
motivo por el cual se procedió a la aprehensión de la persona, se puso a disposición del Ministerio Público. Bueno, el conato de violencia en el entorno familiar, en todos lados, desde casa, desde adentro para afuera es el tema, porque afuera también es terrible. El conato de violencia y violencia extrema que estamos teniendo en nuestro país principalmente, las estadísticas son muy elevadas y hay siempre un factor o un denominador común, el alcohol de por medio, ¿verdad? Totalmente. Y también hay que tener muy en cuenta que la salud mental debe ser prioridad en este país. En los últimos tiempos vemos reflejada esa necesidad en el actuar de los habitantes, de la sociedad en sí. Entonces, ya tiene que ser como una rutina cuidar la salud mental. Prioridad para el gobierno, para este gobierno, la salud mental. Prioridad. Deberían de fijar metas. Es un momento complicado. Hay una estadística muy, pero muy elevada de suicidios, por ejemplo, en nuestro país. Y esto es lo que refleja la problemática que se ha dado en los últimos tiempos. Y post-pandemia soy de la teoría de que vino a agravar la situación. O despertó. Esa situación que estaba De hecho que ya teníamos. Pero estaba todavía en números muy bajos. Vino a agravar porque a mucha gente afectó emocionalmente, muchos problemas, muchos inconvenientes la pandemia. Y bueno, la salud mental es un grave problema que tenemos hoy que fijar como prioridad. Esa es la realidad. Muy bien. 11:52, 27 grados la temperatura, volvemos a los hechos de inseguridad. Pero primeramente vamos a hablar de este caso que llama mucho la atención. ¿Por qué lo hicieron? ¿Fue un amedrentamiento? Lo claro y concreto es que dispararon contra las cámaras de un dúplex. Ojo, que los investigadores hablan de que aparentemente están abriendo caminos para algún atraco. Dejando inhabilitadas algunas cámaras de circuito cerrado que no puedan captar la huida de la operación de algún grupo criminal. Es una de las hipótesis, pero también puede ser un amedrentamiento. Vamos a escuchar porque este video tiene un sonido ambiente. Aproximadamente 10 disparos realizaron estas personas que estaban a bordo de esta motocicleta. Inicialmente dieron la vuelta, como que observando el perímetro, por eso para los investigadores tenía las intenciones de inhabilitar esta cámara o estas cámaras de las inmediaciones y específicamente de este dúplex, por eso realizaron estos disparos, pero no pudieron alcanzar justamente la cámara que captó el momento exacto del ataque. A ver, Joel y televidentes, si la imagen queda ahí en la motocicleta, por favor, y sus ocupantes, nos vamos a percatar de lo siguiente, ¿eh? No es muy característico de sicarios, de delincuentes. No. Ojo a este detalle, en esta cámara se ve súper bien, ¿verdad? Barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este. Bueno, según los datos de la Policía Nacional sobre la calle Coronel Alfredo Ramos IR Tres Corrales del barrio Pablo Rojas, llegaron estas dos personas con vestimentas color oscuro, cascos protectores, uno con arma de fuego, presumiblemente revólver o pistola, se movilizaban a bordo de una motocicleta tipo Sport. Con luz frontal, es lo que también daba como detalle la víctima. ¿Cómo se percató? Al día siguiente, al verificar las cámaras de circuito cerrado, vio estas imágenes, sale a mirar por la pared de la vivienda y ya encuentra la cantidad de disparos. Allí se percata porque no se encontraba en el momento de este ataque. ¿Qué es lo que tiene atrás? Parece una especie de delivery. Sí, o una...
¿cómo se dice? Una porta... Motocicleta Sport. Uh-huh. ¿De qué cilindrada es, según el informe? No especifica tampoco la víctima. Mira que es muy raro, ¿eh? Uh-huh. Muy raro. Y yo voy más por la opción que están dando los investigadores de que estaban tratando de inhabilitar esta cámara que captaba justamente la calle y aparentemente están abriendo camino para algún atraco en la zona. ¿Tenía o no chapa? ¿Se puede ver o no? Es difícil, ¿verdad? Estamos detectar. Mirando justamente con la producción a ver si de repente se puede sacar otros detalles, pero no se ve con mucha nitidez si tenía chapa o no por la luz también que portaba esta motocicleta. Sí, realmente muy raro este caso. Acá podría analizarse desde distintos pareceres, ¿verdad? Los investigadores pueden decir, no, esto es un amedrentamiento, un problema de larga data con el dueño duple o los ocupantes, los que están alquilando. Por eso. Es un delivery. Por eso, justamente. No es nada que ver con. Es una mochila delivery tendida por la espalda. Por eso, justamente. Por eso, justamente. Llama mucho la atención. Ahí está. ¿Mm? Y por otro lado, o sea, esa teoría de que fueron para tratar de obstaculizar las cámaras y cometer un hecho, para mí dista mucho de la realidad al observar estas imágenes, juez. ¿Mm? Podría ser, ¿por qué no? No sabemos. Estando ahora en este flagelo de la inseguridad, sí, todo es posible. Muy probablemente se puede dar eso. O también alguna especie de amedrentamiento en contra del propietario. No sabemos cuál es la situación de estas personas que habitan en el lugar. Muy bien. 28 grados ya la temperatura, va en ascenso, en aumento. Mucho cuidado con la ola de calor nuevamente. Vamos a una breve pausa. Ya venimos con más noticias. Puntualmente las 12, llegó el momento de hablar de deportes. Hoy continúa una fecha del campeonato. Juega el Decano, juega Olimpia, partido clave. Ayer cumplió Cerro, que es partido polémico y muy atractivo de ida y vuelta. Así es que interesante, Libertad nos sumó. Se va encendiendo el campeonato, mi querido Edwin Baizapa. Buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes. Saludos para vos, Luis, para vos, Joel, también. Hace rato que no teníamos dupla en el pase. Un gusto poder tenerlo a los dos. Un saludo al este del país también. Sí, hoy juega Luqueño con Guaireña. Un partido por la permanencia de altísimo voltaje, sabiendo que después de estos partidos ya no hay vuelta atrás, ya es la última rueda del clausura, así que lo que nos sumaste acá, amigo, ya no tenés chance de recuperar absolutamente nunca, y mucho menos con rivales directos. Después juega Olimpia, lo hace ante Resistencia, Olimpia que trata de meterse en el pelotón de arriba, sabiendo el empate de Libertad, como habías mencionado. En una semana, compañeros, importantísima de definición de Sudamericana y de Libertadores, vamos a ver si algunos paraguayos pueden llegar a las finales de respectivas competencias, y también de Champions League. Almirón marcó un golazo el fin de semana, hubo goles paraguayos. Se destaca lo de Almirón porque obviamente el miércoles vamos a estar con la Champions en St. James Park. El estadio del Newcastle va a recibir al Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé. Con Almirón de titular seguramente. Sí. Ojalá realmente, porque en el partido debut en Italia no jugó Almirón. Sábado de titular. Perdón. No jugó de titular, jugó después. Sí. Entró después. Sí, entró después. Así es. Pero bueno, era un momento en el que él... Me gustaría ver. Sí. Sería bueno. Vamos a hablar de todo eso y demás. Vamos a analizar el por qué no había arrancado de titular. Estamos cerca también. Tenemos el viernes salió una nueva lista de convocados de la selección. Así que imagínense el tamaño de programa que tenemos el día de hoy. El abrazo, compañero, para ustedes. El respeto, el cariño, el saludo de siempre. Nosotros iniciamos de esta manera una nueva edición de Platea Informativa para todo territorio nacional. Ya está Pablo, ya está Esteche. Inicia Platea Informativa. Conde de Baf. Duro con las malezas, seguro para tu maíz. Presentó C9N País.